Cuando la explicación es compleja o inexistente, los humanos justificamos lo que nos sucede a través de la magia, lo paranormal e incluso lo demoníaco. Pero cuando llega la ciencia, por muy raro que parezca todo, en la mayoría de los casos encontramos las causas. Y hoy conoceremos los síndromes más extraños según la BBC. ¿Se imaginan que de repente perdieran el control de sus manos? ¿Que esta pareciera tener vida propia? ¿Que cualquier cosa que ustedes hicieran, incluso cuando se confundieran? Bueno, pues este síndrome de la mano ajena es muy raro. Es un trastorno neurológico identificado en 1908, pero entendido médicamente hasta 1970. Lo pueden padecer personas que han tenido cirugías cerebrales, epilepsias graves o tumores. ¿Qué les parece esto? Ahora piensen en lo siguiente: sentir que miles de insectos se les suben en el cuerpo cuando en realidad no tienen nada. El síndrome Ekbron le da a quien lo padece la sensación de tener parásitos o insectos por debajo de la piel. Es más frecuente en mujeres y en mayores de 40 años. Ahí llegan a durar de 3 a 4 años este padecimiento y le suele pasar a personas que están bajo la abstinencia de alcohol, uso indebido de cocaína o accidentes cerebrovasculares. Ahora, ¿se acuerdan de aquel niño que decía "veo gente muerta"? Bueno, pues el síndrome de Cotard o del cadáver andante genera en el paciente la idea de que ya están muertos, que no existen o hay una falta en el cuerpo, lo que puede desarrollar luego de la esquizofrenia, depresión o trastorno bipolar. Se cree que sucede por una desconexión entre el cerebro y lo que asocia rostros, emociones o sentimientos. Ahora vamos con el que sigue. Tener la sensación de que los objetos son más pequeños que las personas o las personas son más gigantes y viceversa. Este es un sentimiento que no solo le ha pasado a Alicia el País de las Maravillas. El síndrome de Todd afecta a todos los sentidos y la relación del espacio-tiempo, por lo que las personas ven así su realidad. Sucede normalmente en niños o personas con migrañas, dura poco y por fortuna se reduce con el descanso y la relajación. Y finalmente, imaginen esto, pensar que varias personas son en realidad la misma, que son perseguidos por personas disfrazadas. Esto es el síndrome de Fregoli, en honor al actor italiano, maestro de las caracterizaciones. Puede afectar a quien tiene algún tipo de lesión cerebral o usa medicamentos para el Parkinson. Se combina con trastornos obsesivo-compulsivo y la esquizofrenia, un mal que sin duda por muchos años, al igual que los anteriores, espantó a multitudes antes de que por fortuna la ciencia encontrara una explicación. Es más, imaginen lo que sabremos mañana de lo que nos asusta hoy. Paco, a mí me da mucha duda de lo que pasaba en algunas épocas, hace unos 30, 40, 60 años, cuando la gente la acusaban de brujería, la acusaban de magia negra, y en realidad ese tipo de trastornos son rarísimos. Y no solo rarísimos, ¿no? También yo creo que una gran cantidad de trastornos que muchos podemos llegar a sufrir, el miedo a los espacios cerrados, uh-huh, el miedo a las alturas, el miedo a las multitudes, el miedo a los payasos, ¿no? Que puede llegar a ser, digo, todos tienen su nombre, por supuesto, pero si vamos a poner nada más a decir los nombres, o sea, va a ser muy complicado. La colorofobia, que es la del miedo a los payasos. La verdad es que no tienen una explicación lógica, ¿no? Hay algunos que son casos uno en 20 mil millones y de repente también a veces pasa uno por generación. Uh-huh. Entonces, desafortunadamente, poco a poco se ha ido descubriendo la ciencia y les ha dado tranquilidad de que no están locos, de que no están endemoniados, simplemente pues son cosas que pasan en el cerebro. Pues sí, aquí hay algunos endemoniados, eso sí.